no heterosexual viviendo como antes vivían los heterosexuales. Es como que se heterosexualizó todo el campo social, por lo menos en buena parte de Occidente. Eso. ¿Qué te motivó a entrar a los grupos Child Free? Bueno, duré lo que un pedo en una canasta. Dado esta simpatía que me habita, que ustedes están notando, ¿no? Así que ya no recuerdo, porque tampoco recuerdo bien cómo es que me dieron el pase. No, no sé. ¿Cómo llegaste? ¿O que estuviste Claro, poco tiempo, porque cómo conociste o cómo entraste? supongo que por la vía del veganismo, fui vegana mucho tiempo, me sigo considerando antiespecista. Bueno, entonces creo que buena parte de las personas veganas y antiespecistas, que no son todas las personas veganas, adquieren una cierta politización de lo que es el entramado familiar y la producción de humanos occidentales. Pero bueno, esos grupos, que en realidad no son grupos, son simplemente espacios virtuales en redes sociales, que es muy distinto a tener un grupo de nada, Claro. de análisis, de pensamiento y de desarrollo. No sé cómo están ahora, pero en mi época no podían tolerar cosas que el feminismo critica desde los años 70 para acá, como ser la familia, la adopción y la heterosexualidad como régimen político. O sea, no era nada nuevo y sin embargo era como, oh, el horror. Nada, no me motivó nada, creo. Supongo que hacer spam, que es el único motivo por el cual habito una red social. O sea, Claro, promocionar porque eso pensamos, ¿por cosas. qué uno se une y busca gente que piense de una forma similar, quizás para, no sé, sentirse apoyado o qué? O O conocer sea, gente. nos planteamos el problema, ¿por qué se unían en Claro, grupos y buscar grupos y grupos de pareja, Facebook? quizás algunos. Bueno, ahora que lo mencionás, no es que yo haya ido de gire a los grupos Child Free, podría haber sido una opción, como girar ahí, pero como les decía, miren, piénsenlo de nuevo. O sea, si una no es heterosexual, en principio, hasta recientemente, embarazarse era relativamente complicado. Entonces, digo, ahora hay una ley de reproducción asistida, legal, gratuita, estatal y demás. Entonces, bueno, te lo tienen que hacer en el hospital, pero eso es recientemente en la Argentina. Eso por una parte. Y por la otra parte, o sea, quiero decir, ir a buscar pareja que piense como yo para que no me presione con tener hijos no teniendo una sexualidad heterosexual, bueno, es medio al pedo. Y sí es cierto, como ustedes están trayendo a colación, que hay una cierta presión para parir y para reproducirse y para tener hijos por parte de los varones hacia las mujeres. O sea, eso existe. Digo, he conocido casos donde se les pregunta si por qué tuviste un hijo a personas que nunca hubieras dicho que iban a tener un hijo y te dicen cosas como fue un pacto de pareja. Espanto. Entonces, bueno, tal vez sea una posibilidad para mujeres que no quieren ser mujeres o cuerpos portantes de útero que no quieren ser coercionados o coercionadas hacia la aparición, o sea, hacia la presión de tener que reproducirse, encontrar con quién tener relaciones sexuales sin que le digan que hay que tener hijitos ahí. Pero bueno. ¿Y pensás que sería bueno una especie de activismo, onda, concientizar al otro para que deje de parir? Eso existió durante mucho tiempo, lo hacía el feminismo hasta recientemente, como te decía, o sea, todas esas posturas de la huelga de vientre fueron muy activas, de Simone de Beauvoir para acá, pasando, te puedo dar nombres, o sea, Simone de Beauvoir, Shulamit Firestone, Carla Alonzi, el grupo Rotesora, o sea, perdimos la guerra. Sí, pero no está esa motivación en los grupos, como que nadie dice vamos a hacer No, algo. claro, no son feministas en No son principio. feministas. En principio, y Pero el en el fe... grupo de Child Free feministas tampoco, Y lo que pasa es que prácticamente. el feminismo ha quedado hegemonizado por un feminismo euroblanco de clara pregnancia de clase dominante, por decirlo de alguna manera. Entonces, no anticlasista. Entonces, bueno, son cosas que pasan. Yo no soy de las personas que sienten nostalgia por el pasado. Entonces, bueno, no.
no sé cómo decirte, tal vez mi incordia, pero no me hace llorar, pero bueno, eso. Como se perdió esa guerra. Hasta que venga alguien y lo haga. ¿Pero crees que debería haber más campañas para que la gente concientice? Bueno, nosotras hemos escrito desde artículos hasta libros, capítulos, y esto forma parte. O sea, por eso estoy prestando mi tiempo y mi casa a decir este tipo de cosas, porque pienso que tal vez haya otras por ahí dando vuelta que no, ni se plantean la cuestión y nunca la han visto delante porque les parece que... Porque nadie les ha dicho lo que yo estoy diciendo a cámara, que es básicamente lo que el feminismo dijo hasta hace 10 años atrás o 15 años atrás, que la maternidad es una aberración y punto. Por lo menos tal cual la conocemos desde estas sociedades occidentalizadas que son las que pueden dar estos testimonios. Desconozco otras. ¿Tienes pareja? En este momento tengo, sí. Leí en... ahí, estás en Wikipedia. Estoy, no lo hice yo, no sé ni qué dice. ¿Sabes quién lo hizo? Desconozco, no. Tengo fans y haters. Así que no les presto mucha atención a ningunos. Me dan igual. Besos a todos. Lo interesante porque son lo mismo, gente loca. Te definen como activista de género anarquista. Lo fui mucho tiempo. ¿Te definirías así? Yo trato de no definirme, son cosas que hace la gente con una. Te hace una cosa en la Wikipedia, ponele, ¿entendés? Qué sé yo. Nada. Son, la gente pierde tiempo en las redes sociales para ocuparse de otras personas. No sé. Siempre una parte de mí va a arrimar el corazón hacia ese lado. Es inevitable. Sigo pensando, lo que no soy es una anarca clásica, cuadrada, no sé, fora, pero por decir algo. Pero sí, supongo que los anarquistas no creen que yo soy anarquista. Besos también a los anarquistas. ¿Qué es anarquista, digamos? Y es lo que le pasa a la gente que es muy diferente a las otras personas, no es nada nuevo. Digo, corro la misma suerte que otras personas. Preguntale si no a Spinoza, que es uno de los filósofos que a mí más me gusta estudiar y enseñar, y que lo expulsaron y lo echaron medio de todos lados. Pero sí. Así que ni sé qué dice en la Wikipedia. Por favor, si hay ahí escuchando algún fan o alguna fan maravillosa, por favor, ¿puede mejorar esa Wikipedia de mierda que tiene toda una información horrenda y apretearla un poco con información actual? Háganme el favor, yo no lo voy a hacer. Imagínate, qué pérdida de tiempo. Tengo que escribir libros y entrenar. ¿Y qué es ser anarquista, digamos? Hay que preguntarle a los anarquistas que siguen creyendo en Helio. Ponele. Yo no sabría decirte ya a esta altura o si tiene algún sentido ser algo. Mejor devenir, tener devenires, ponele. Sí, creo que está muy bien seguir fomentando posturas anticapitalistas, pero como siempre le digo a mis alumnas, por ejemplo... Luchar contra el capitalismo precarizándose es como luchar contra el patriarcado perdiendo el capital erótico. Es un sinsentido técnico, por decirlo de algún modo. Entonces, sí, yo sigo pensando que el capitalismo es... No creo en el progreso, no creo en la modernidad, no creo en esto que pasó y que esto es el peor mundo posible. Creo que todo lo que había antes, sea lo que sea, era mejor. No es que quiera volver ahí. Igual algún momento me hubiera gustado. Ponele siglo V, siglo VI, VII, después de Cristo, compro. 100.000 años antes de Cristo, dale, Neandertal, buenísimo. Pero... Nada, esto que llamamos capitalismo es una porquería total y absoluta para todo el mundo, incluso para las personas que se creen beneficiadas por eso que llamamos progreso técnico, capitalismo, ciencia, bla, bla, bla. Y bueno, como tal, no derramo una lágrima si se acaba mañana y encontramos otras formas que en otros lados existen, ¿no? Porque, por suerte... Y pese a que el capitalismo ocupa todo el espacio social, no todo el mundo se maneja bajo esas lógicas.
no necesariamente todas las personas responden y están subjetivadas dentro de esas lógicas. Tal vez esa sea una definición de lo que puede llegar a ser tener un devenir anarquista. Pero creo más en la anarquía que en el anarquismo. Y en la hechicería popular medieval, en este momento de mi vida. Por eso el gato negro. Que sigue sin aparecer. No quiere. No me acuerdo si lo leí en tu texto o lo vi en alguna de tu entrevista que tienes en YouTube, que hablabas más del destruir la concepción del otro a través de construir la concepción de lo que es el normal, ¿no? O sea, el hombre blanco y todo lo que está afuera es el otro. Que tú decías de no perder tiempo en luchar para que el otro se dé a ver, sino de componer el binomio. Sí. Claro, sí, no tratar de adquirir los mismos derechos que tienen los varones, sino descomponer la hegemonía que genera la producción de otredad. O sea, que es ese lugar privilegiado desde donde un hombre se enuncia, un hombre blanco, europeizado y occidentalizado se enuncia. Sí. Sí. Y ese otro, para quien quiera el mate, ese otro, nada, a veces es un jabalí, a veces es un palestino, a veces es una kurda, una musulmana o una mujer víctima de un feminicidio en Argentina o sobreviviente de abuso o...